Unas cosas en cuanto al ataque de ellos, pero en definitiva estábamos bien, no nos habían creado casi situación en el primer tiempo, así que eso fue el único cambio que hizo, o sea, corregir un poco el ataque y nada más. Oye, es una final. Así Al es. final del día, si lo físico se puede sobreponer con el corazón y el huevo. Y las finales sí se juegan, más que nada, además de lo físico, con el corazón. Éxito. Gracias. Sí, sabíamos que no iba a ser fácil. Estos partidos en sí no son fácil, pero creo que en líneas generales fuimos superior al rival. Ellos vinieron quizás, creo yo, a defenderse y tratar de salir de contra en nuestra cancha. Pero bueno, en líneas generales hicimos un buen partido y bueno, esperemos poder cerrarlo de la mejor manera el domingo. Gonzalo, ¿sientes que Cruz Azul hoy quizá dominó el partido, como dices, con las ocasiones de gol no tan claras? ¿O sientes que tuvieron hoy realmente para llevarse la victoria? No, bueno, como dije recién, fue parejo el partido. En líneas generales fuimos superiores porque contuvimos, o sea, el partido en tener la pelota. Ellos se replegaron muy atrás con una línea de dos líneas de cuatro, dos puntas y era difícil entrarle. Por eso quizás las situaciones no fueron tan claras las nuestras. Y a veces, bueno, te toca a veces quedar mal parado porque arriesgás con gente en ataque. Pero bueno, nos fuimos con un sabor quizás un poco amargo, pues queríamos ganar en nuestra casa, dar una alegría a la gente, pero bueno, esperamos poder hacerlo bien el domingo. Hoy sientes que lo físico empieza a pesar un poco, ya es el penúltimo partido de la temporada, ¿no? ¿Qué tanto crees que ese factor pueda influir o haya influido el día de hoy o el domingo? No, o sea, para los dos equipos en realidad es el desgaste de todo el semestre. A esta altura. Si bien la plantilla nuestra es un poco más corta, tenemos muchos juveniles, pero estábamos bien, bien recuperados, bien de aire, terminamos bien el partido. La verdad que todos están muy bien esperemos poder recuperarnos de la mejor manera para lo que queda el domingo. Anselmi ha sido Gonzalo, campeón fuera ahora. de casa, Gonzalo, y Cruz Azul ha ganado los dos partidos fuera de casa en esta liguilla. Aquí no pudieron ganar, pero no sé si sientes que eso pudiera ser una premonición en el Azteca. No, bueno, vamos a trabajar esto, recuperar bien y trabajar lo que nos queda para el domingo para poder hacerlo de la mejor manera y ver si podernos podemos Gonzalo, llevar la pero el victoria. tema de la afición, Gonzalo, el día de hoy, que pues era completamente de la máquina, pero que ahora les va a jugar adverso en el Azteca. La verdad que bueno, así se da porque es la localidad de ellos ahora. Pero bueno, como dije, nosotros vamos a estar pendientes de lo que vamos a hacer dentro de la cancha. Esperemos hacerlo de la mejor manera para poder darle una alegría a toda esta gente que vino hoy a bancarnos, como lo hizo todo el año. Gonzalo, ¿otra vez campeón el domingo? Vamos a hacer lo posible. Vamos a hacer lo posible para poder, como dije recién, darle una alegría a la gente que se lo merece. Gonzalo, ¿qué?